Mario Delgado, este presidente nacional de Morena, dice a los militantes que si usan sus influencias para ponerse la vacuna en contra del COVID, serán juzgados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Fíjate nomás. López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que Argentina exportará a México en la madrugada del miércoles el principio activo de la vacuna AstraZeneca. Explica que será el primero de varios embarques. Se obtendrán aproximadamente 1 millón de dosis que no se utilizarán en México. O sea, pues entonces, ¿para qué nos informa? Si no, o sea, no se van a utilizar en México. Se van a dispersar porque como ese embarque lo compra Carlos Slim, pues Carlos Slim pues determina qué hacer con él. Fíjense, hubo un anuncio del presidente López Obrador en donde dijo: y vamos de acuerdo con la ONU para que parte de las vacunas que supuestamente compró el gobierno mexicano sean distribuidas a otros países pobres. Bueno, no sé si lo tengas. ¿Sí? A ver qué es lo que dijo el presidente. Ah, bueno, ahorita les digo lo que dice el presidente. El presidente dice que el secretario general de la ONU le pidió a los países ricos que parte de sus vacunas se las dieran a los pobres. Y dice el presidente, sí, nada más con tal de que me la regresen. Ahora, a mí se me hace una actitud totalmente irresponsable, aparte de que es un mentiroso, pero totalmente irresponsable que digas, yo compré tantas vacunas, pero se las voy a dar a los países pobres que, para que salven a la gente que yo no salvaría con la vacuna que estoy dándole en lugar de dársela a mi gente. Ahora, si tienes un excedente de lana, es decir, yo doné para que otros países pobres tuvieran la vacuna, pero no le quitas las vacunas a la gente a la que tienes que proteger. Tú eres presidente de México, no eres presidente del mundo pobre. Entonces el presidente hablaba así. Esto lo están haciendo en todo el mundo porque la ONU les está demandando que entreguen vacunas para que la ONU pueda ofrecer vacunas a países que tienen más dificultad para contar con las vacunas. Entonces, por eso Pfizer está reduciendo la entrega. No funciona así, o sea, no es de que la ONU le manda una carta a cada país y le dice dámelas porque me las voy a llevar a este otro país. No funciona así. La manera en que funciona es la Organización de Naciones Unidas y también, en este caso, desde luego, la Organización Mundial de la Salud, han hecho un exhorto público a los Estados miembros a que faciliten a través de no tener una exigencia extrema o hacer un pronunciamiento de disposición que se puedan organizar convenientemente los mecanismos de colaboración. COVAX es el mecanismo de colaboración para que COVAX tenga la manera de arrancar y distribuir a quienes le han solicitado vacunas. Miren, si yo traigo una lana en la cartera para aliviar el hambre de mi familia, la voy a usar para mi familia. Digo, eso no tiene. Ahora, si yo traigo una lana en la cartera en la que puedo alimentar a mi familia y al mismo tiempo ayudar a que otros se alimenten, ¡venga! Pero no voy a sacrificar los recursos que tengo para alimentar a mi familia en aras de que otros se alimenten. Perdónenme que es así, pero así es la vida. O sea, lo que está diciendo el presidente, que es una, aparte que es una mentira, es una estupidez, dice, pues sí, parte de las vacunas que nosotros habíamos comprado, me la está pidiendo la ONU para dárselas a otros países. Y bien, está bien, nada más regrésenmelas, luego, el tiempo, ¿qué importa? Ahora, lo que dice López-Gatell es, no hombre, no va así. O sea, el López-Gatell está desmintiendo lo que dice el presidente, que es un mentiroso. Pero López-Gatell también dice, a través de condiciones convenientes y una serie de tonterías, que lo único que nos pone es en entredicho, porque no es ni siquiera claro lo que supuestamente aclara el señor López-Gatell. Ahora, de todas maneras, fíjense, a la hora de que se hacen los contratos para comprar vacunas del lado mexicano o para México, el presidente o el gobierno de la Cuarta T determina que no se dé a conocer la información sobre los acuerdos logrados con Pfizer y las demás. Que no se dé. ¿Por qué? O sea, cuando tú ocultas algo, ¿por qué lo ocultas? Porque hay algo de lo que no quieres que se enteren, ¿no? Ahora, están llegando menos vacunas de las que esperábamos. ¿Por qué? Porque
el presidente tuvo la bonomía de regalársela al resto del mundo, pobre, o porque no compraron las suficientes vacunas y lo quisieron ocultar, ocultando los contratos y diciendo que ahora no llegan tantas vacunas porque la ONU, ya sabes, ¿no? Dijo que pues había que distribuir porque todos teníamos que ser solidarios y jaladores. Otra vez, el presidente es un mentiroso. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso cínico porque lo está diciendo con su carota a toda la nación. Y digo todo esto porque me encanija que esté jugando con la vida de los mexicanos. Que, por cierto, la proporción de vacunación en México es ridícula. Y por eso se va la encargada de la vacunación del país y dice que está enferma, para ya no tener que hablar más.